Bueno, pues ya llevamos bastante tiempo entrenando y las sensaciones son muy buenas. La verdad es que la química entre nosotras es buena, tanto dentro de la pista como fuera, que es importante. La competición, pues recién arrancada, si nos ha tocado empezar con un equipo muy duro. Yo creo que a pesar de la derrota ha habido muchas cosas positivas que sacar. Para empezar, un poco lo que queremos que sea el carácter del equipo, ¿no? De jugar juntas, de defender fuerte, de pelear mucho. Yo creo que eso ha estado ahí. Y a partir de eso, pues bueno, nos queda muchísimo trabajo por delante, por supuesto, muchas horas de entrenamiento para conocernos, para llegar a ser el mejor equipo que podamos ser. Sí, la verdad que bueno, ya el año pasado nos han demostrado que están ahí. Es un placer jugar cada partido en casa y un infierno para el rival, estoy convencida. Y bueno, este año yo creo que desde el club se está haciendo un gran trabajo para seguir motivando a la gente a que venga. Nosotras desde aquí pues también animarles a que vengan, que seguro que lo disfrutan. Este año además, pues bueno, la plantilla se ha reforzado. Creo que vamos a jugar un baloncesto vistoso, bonito de ver. Y además tenemos competición europea, ¿no? Que es otro reto bonito que tenemos por delante esta temporada. Así que nada, les esperamos en la Fonteta. Bueno, pues lo primero, seguir avanzando como equipo, ¿no? Creo que hemos reforzado muy bien la plantilla y que tenemos un potencial grande que tenemos que conseguir sacar. El año pasado, pues creo que nos pusimos la barrera nosotras mismas bastante alta para este año seguir ahí, ¿no? Consolidarnos como uno de los equipos de arriba y pelear pues por meternos en Copa, por meternos en Playoff y por ponerle las cosas muy difíciles a los de arriba. Como decía, tenemos otro reto importante este año que es la Eurocup, que bueno, va a ser muy bonito y va a ser complicado también compaginar esas dos competiciones. Pero bueno, yo creo que es un poco el lema de este equipo, ¿no? Competir cada partido, trabajar muy duro todos los días y la lucha y la pelea.